El acto consistió en poder realizar un encuentro con la militancia para que nos puedan escuchar el planteo que tiene el colectivo nacional para este año. Esa propuesta política y nuestras ideas que llevamos adelante con acciones en distintos barrios y en distintas localidades. Así que nuestra necesidad era convocar a nuestros compañeros y compañeras y también a distintas personas, ¿viste? Distintas vecinas y vecinos que son los que conviven con nosotros día a día, ya sea en el barrio, en el trabajo, que por ahí están esperando a que una organización política los convoque, los invite y principalmente los escuche. Así que nosotros venimos con un trabajo previo a este acto, hablando con muchos grupos, como te dije, de vecinos, de vecinas, de trabajadores de la educación, de compañeras que trabajan en los barrios, y sentíamos el deseo de reunirnos y de hacer un encuentro con la militancia que nos convoque a tomar conciencia de que no hay victoria sin militancia. Porque para nosotros es muy importante, una vez más, este año, que significa un año electoral donde tenemos que renovar nuestras autoridades provinciales y nacionales, y queremos también que este gobierno continúe, que continúe el Coqui Capitanich en la provincia, y por eso sentimos la responsabilidad de movilizarnos y de concentrarnos de cara a esta batalla, como dije, y poder reunirnos para alentarnos y darnos fuerzas de que depende también de nosotros, depende de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros para poder movilizar el resultado de las elecciones. Salimos fortalecidos a transmitir un discurso, transmitir una convicción, que es que verdaderamente el peronismo en nuestra provincia está unido porque tiene una conducción clara, que es la de nuestro gobernador Jorge Capitanich. Hoy nos encontramos acá en la zona sur de la ciudad de Resistencia para también demostrar la capacidad de movilización de este peronismo, que bajo las banderas históricas que guían nuestra doctrina y nuestra práctica política, sale a decir que en este 2023 estamos de pie, estamos organizados y que vamos a construir la victoria necesaria a partir fundamentalmente de saber decirle a cada vecino y a cada vecina en qué consiste la propuesta política del peronismo, del frente chaqueño. Esto que es no solamente hacer un recuento de las inmensas transformaciones que se produjeron en nuestra provincia durante los gobiernos de Jorge Capitanich, sino fundamentalmente apostando a transmitir un mensaje de qué es lo que viene, que es un mensaje esperanzador, es un mensaje que nos convida a todos a ser protagonistas de una etapa nueva en la provincia del Chaco, en la cual podamos verdaderamente seguir avanzando en el marco de las políticas de desarrollo que necesita nuestra provincia, aún en un contexto complejo y complicado como el que estamos viviendo, pero que en definitiva con el accionar del Estado, con la promoción de políticas públicas que vayan en favor de la producción y el trabajo, vemos que nuestra comunidad va a reconocer la vocación de reelección que tiene nuestro gobernador. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.